On your mark, get set. Right. En mi experiencia me he dado cuenta de que todo es energía y de que es vitalmente importante el honrarla, el nutrirla, el cuidarla, el saber con quién compartirla. También me he dado cuenta de que cuando nosotros compartimos nuestra energía con otras personas, nos cargamos de ellas y ellas se cargan de la nuestra. Y la energía con la cual debemos tener más cuidado, de la cual deberíamos ser más conscientes, es nuestra energía sexual. Esa energía que tiene la capacidad de crear vida, que tiene la capacidad de traer seres a este lugar, no se debe compartir en cualquier lugar o con cualquier persona. Es una energía que se debe honrar, es una energía que se debe construir dentro de nosotros, porque es esa la misma fuerza que nos va a dar la capacidad de sentirnos plenos, de sentirnos completos. Así que cuidemos esa energía. No se imaginan el trabajo que se necesita para limpiar nuestra energía, para deshacernos de esos, de esas cadenas a las cuales nosotros nos aferramos cuando empezamos a compartir nuestra energía con cualquier persona. Empezamos a cargarnos de esa energía que ellos están cargando, de esa energía que ellos son. Así que seamos conscientes de que somos todo lo que necesitamos y de que dentro de nosotros ya existe todo eso que afuera estamos buscando, toda esa felicidad, todo ese amor, toda esa conexión, toda esa tranquilidad, toda esa paz. Y que cuando tomamos el tiempo de trabajar en eso interiormente, cuando tomamos el tiempo de estar con nosotros mismos, la misma vida luego se va a encargar de enviarnos eso que necesitamos para nuestra evolución, para nuestro crecimiento. Pero primero el trabajo se hace adentro. Todo está dentro de nosotros, mi gente. Así que bueno, eso es lo que quiero compartir. Cuiden mucho su energía. Especialmente la energía sexual, no la compartan con cualquier persona. Honrenla, porque así mismo la vida se va a encargar en algún momento de poner en nuestro camino a alguien que esté haciendo el mismo trabajo que tú. Y toma tiempo, porque las cosas que valen la pena toman tiempo. Y primero, todo eso que quieres experimentar con alguien más, todo ese amor que quieres verdaderamente compartir, sentir, expresar, se genera dentro. Hagamos el trabajo primero nosotros mismos y que la vida se encargue del resto. No tenemos que pensar en el cómo, en el cuándo, en el por. Olvidémonos de todo eso, porque la vida se encarga en el lugar perfecto, en el momento preciso, de enviar eso que necesitamos para nuestra evolución. Y no es lo que creemos que necesitamos, es lo que verdaderamente necesitamos desde un nivel espiritual, desde un nivel energético. La vida se encarga. Nosotros simplemente tenemos que hacer el trabajo interior. De conectar con el amor, de ser eso, lo cual quisiéramos para nosotros, primero serlo para luego atraerlo. Un abrazo, mi gente, los quiero mucho, me estoy así, de corazón de naturaleza, para buena energía, peace and love. Recuerden, conectar con esto es conectar con nosotros. Hay que salir de la ciudad, hay que salir de la jungla de cemento y abrirnos a recibir toda la sabiduría que yacen todos estos seres. Y aquí adentro, cuando logramos conectar con el silencio. Un abrazo, mi gente. Los quiero mucho. Peace.